Impecable con Manuel Rivera. Impecable Radio, de 7 a 9 de la noche, por Neón 89.3. Redes sociales, arroba Impecable Radio, www.impecableradio.com. Economía al día con nuestro querido amigo y hermano Irving Isidor. Siempre, siempre impecable, certero, hoy para compartir con nosotros sobre el sector económico que puede ser local o internacional. Hermano Irving, bienvenido a tu segmento. Buenas noches, como cada lunes, con información interesante sobre el mundo de la economía, tratando de llevar esos temas importantes en un lenguaje llano y sencillo para que esta audiencia impecable esté siempre al tanto de lo que está sucediendo en el mundo de las finanzas y de la economía. Excelente, hermano Irving. Mira, qué bueno. Siempre agradezco la participación tuya aquí en nuestro segmento de economía, así como en el de finanzas personales, que es los martes, porque nos orientas. En el día de hoy nos destapamos con la información, amanecemos con la información de que la cantidad de dinero que circula en nuestro país ha disminuido. Ha bajado un 9.1% este año. Y eso yo entiendo que pudiera alarmar. Porque eso quiere decir que hay menos circulante, Irving, en la calle. Hay mucho menos circulante. Para ser precisos, comparando julio con diciembre del 2016, uh-huh. julio 2017 contra diciembre del 2016, ha salido del circulante, es decir, del efectivo que circula en billetes y monedas, cerca de 11 mil millones de pesos. Es decir, en diciembre teníamos 118 mil millones, hoy tenemos 107 mil millones, y eso de alguna forma responde a la política monetaria del Banco Central. El Banco Central, parte de sus funciones es administrar la política monetaria. ¿Qué significa eso? Controlar precisamente esa cantidad de dinero que pudiera estar circulando y corriendo en una economía. Desde que Donald Trump ganó las elecciones el año pasado, se han empezado a tomar una serie de decisiones, incluso antes de Donald Trump tomar el poder en Estados Unidos, que fue el incremento de las tasas por parte de la Fed, que es como el Banco Central norteamericano. Eso le pone una presión adicional a todas las economías del mundo, porque cuando suben las tasas de interés del Banco Central en Estados Unidos, muchos inversionistas empiezan a contemplar esa economía como una opción de inversión. En República Dominicana, inmediatamente nosotros ajustamos nuestra tasa de política monetaria de 5 a 5.50, pero ya en este año incluso volvió a subirse y está en 5.75. En resumen, el Banco Central, con la intención de mantener controlado algunos indicadores económicos, como por ejemplo la tasa de cambio del dólar, claro, lo que ha tratado es de sacar circulante de la economía a través de subasta o a través de los mecanismos que tiene el Banco Central, y eso ha traído como consecuencia que tengamos mucho menos dinero circulando en la economía. Y eso lo sienten los comercios. De hecho, uh-huh. Se están quejando comerciantes de Santiago, pero también de Santo Domingo, de que entienden que no hay dinero, de que la gente no está comprando, no le está imprimiendo ese dinamismo a la economía, porque ciertamente hay mucho menos circulante en la economía. ¿Es esto para preocuparse? No necesariamente. Sí le pone un poquito de presión y restricción al crecimiento económico. Eso te iba a decir, o sea, eso restringe el crecimiento económico y como tal, el crecimiento del empresario. Sí, pero ahí el Banco Central, dentro de todas sus prioridades, cuando sí. uno ve las prioridades de Valdés Albizu, él tiene una obsesión con el control de la tasa de cambio. Yeah. Es decir, que esa es su prioridad, y mientras él tenga que tomar cualquier acción para controlar la tasa de cambio, la tasa del dólar, va a poner en un segundo plano cualquier otra decisión que en este caso pudiera ser el crecimiento de la economía. La economía este año probablemente no tenga los crecimientos que exhibía en años anteriores, y eso es precisamente porque hay una política restrictiva donde se le está sacando circulante a la economía y por tanto se están dando menos transacciones comerciales. A eso hay que sumarle también una política agresiva sí. de recolección de impuestos por parte de la DGI, que también de alguna forma le resta parte de ese circulante que estamos hablando. Esto quiere decir, y en ese sentido te hago la pregunta, porque nosotros que no somos economistas, pues no pudiéramos alarmar. Esto quiere decir que Valdés Albizu está haciendo lo correcto para mantener una tasa de intereses de préstamos estable,
una tasa de dólar estable, que la economía no sufra ningún tipo de imprevistos y que no haya, a grosso modo, una, vamos a llamarle así, una duda, una inquietud entre los actores económicos que pudiera esto descalabrar un poquito los planes del gobierno. Sí, correctamente. Para lo que es, para el objetivo, que es controlar la tasa de cambio del dólar y mantener las tasas bajas, digamos, le está haciendo lo que tiene que hacer. Pero la economía es una combinación de muchas variables. Y cuando tú aprietas en una de ellas, de alguna manera se desbalancea la ecuación y entonces tiene sus efectos en otras cosas. Es decir, aquí estamos probablemente atentando un poquito contra el crecimiento económico, pero definitivamente, como el objetivo es el control de la tasa de cambio, las acciones que se están tomando apuntan hacia esa dirección y por tanto el gobierno tiene lo que es una tasa de cambio bien controlada y las tasas de interés también. Hay menos circulante en la calle y eso trae como consecuencia una actividad económica un poco más lenta. Claro. Y en ese sentido, por ejemplo, en el tema de lo... me voy a ir al punto que probablemente me duele. Sí. En el tema de que uno visualiza que hay poca negociación porque hay poco circulante y en ese sentido se frena el crecimiento del emprendedor, entonces, ¿cómo tú, que verdad manejas ambos lados, tanto el emprendimiento como el tema de las finanzas y la economía, cómo tú nos puedes sugerir de nosotros que somos emprendedores, que vamos creciendo, cómo nosotros podemos lograr este tipo de procesos, superarlos sin estar tan afectado por este tema? Mira, eso se convierte en una cadena, porque ciertamente la gente se da cuenta de que la economía está, claro, un poquito más lenta. Muchas empresas grandes y pequeñas empiezan a aplazar decisiones de inversión. Empieza, y eso trae como consecuencia que todo se convierta en, bueno, como no está sucediendo nada, yo dejo de invertir. Y de alguna manera empieza un efecto dominó que trae como consecuencia una inercia, sí, en lo que tiene que ver con la economía. Ahí, bueno, dejarse llevar mucho por la intuición, no hacer inversiones que usted entienda que no le pueden retornar inmediatamente. Okay. Ser un poquito cauteloso. Pero esto no es una situación que va a durar eternamente. Si en algún momento se va a requerir dinamizar un poco más la economía, yo entiendo que para esta segunda mitad del año, el mismo Banco Central, apuntando a que se cumplan otros objetivos, va a empezar a liberar un poco de ese efectivo con la intención de lograr crecimiento económico y también que se cumplan algunos planes del gobierno en términos de recaudación. Porque si no se genera más actividad económica, el gobierno también pudiera tener un problema de generación de impuestos, porque la actividad económica se frena y eso entonces genera otra situación de otra naturaleza que tiene que ver con déficit fiscal. Entonces yo creo que al final del año pudiéramos estar viendo en el último cuatrimestre una actividad económica mucho más dinámica y un Banco Central mucho más flexible en cuanto al manejo del circulante. Esperemos que así sea, ¿verdad? Esperemos que por lo menos aquellos que podamos rebasar este proceso, que es un proceso a grosso modo para mantener saneada la economía dominicana, podamos de nuevo, dentro de unos cuantos meses, disfrutar de esa medida que a grosso modo luce que es para el bien de todos nosotros. Así mismo, así mismo. Excelente. Bueno, usted ve, así lo entendemos mejor. Así podemos compartir más con nuestra audiencia y que ustedes también queden edificados. Bueno, hermano Irving, muchísimas gracias siempre por tu participación aquí en Economía al Día. Recuerden que pueden encontrar a Irving Isidoro en redes sociales a través de Economía al Día RD. Y mañana, martes, tenemos nuestro segmento de finanzas personales, uh-huh, con Irving Isidor. Hermano Irving, ¿cuál será el tema a tratar mañana? Bueno, vamos a hablar sobre educación financiera, preeducación financiera a los hijos. ¿Sabían ustedes que los errores financieros que cometen los padres generalmente los repiten los hijos? De, ¿qué?, eso vamos a hablar. Hay un estudio bastante interesante que se hizo en Europa con mucha gente. Sí. Lo que están enredados, los hijos lo heredan. El que es mala paga, los hijos lo heredan. Porque es un tema de comportamiento y son conductas aprendidas. Entonces vamos a hablar sobre cómo debe usted educar a sus hijos financieramente para que no cometa los mismos errores que probablemente usted cometió. Para que el muchacho lo saque de la crisis. Irving, pero tú vas a tener que venir desde las 6 a hablar de eso, porque bueno. Es complicado, pero mira, muy buen tema. Mañana vamos a compartir, amigos oyentes, este tema interesantísimo, ¿eh? Cómo lograr que su niño, uh-huh, sus hijos, no cometan el mismo error que usted está cometiendo financieramente. Bueno, pues hermano Irving, gracias por siempre estar con nosotros y mañana será nuestra próxima entrega de Finanzas Personales. Bueno, que así sea. Impecable con Manuel Rivera. Impecable Radio,
de 7 a 9 de la noche por Neón 89.3. Redes sociales, arroba Impecable Radio, www.impecableradio.com.